Muy buenos días, Zacatecas. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Mario Luis Molina Contreras. Me da mucho gusto saludarlos y recibirlos aquí en nuestras oficinas de la Avenida Hidalgo 326. Después de un fin de semana largo, creo que es el último del año, ¿verdad? Es el último puente del año. Si lo aprovechó, qué bueno. Si no, pues mire, ya se la... Pues ya. Si le pasó lo que a mí, que lo pusieron a trabajar en la casa, pues ni modo, aguántalo. Una vez al año. Oiga, hay muchas cosas de qué platicar de lo que ocurrió el fin de semana. De entrada, 19 muertos colgados, un municipio ya sin policías. Y mientras la inseguridad hace y deshace en Zacatecas, los grupos criminales hacen y deshacen en Zacatecas, vea usted lo que hacen nuestros policías. Esto pasó en Río Grande, Zacatecas. Puro hombre de acción ahí en Río Grande. Miren nomás. Hasta les dan la salida. Nomás faltó ahí la muchacha levantándose la blusa para que arrancaran. Jugando a arrancones, los señores de la Policía Municipal de Río Grande, Zacatecas. Supongo que son con las nuevas patrullas que les andan otorgando el gobierno del estado, Luego dicen y se quejan de que no tienen equipo. Pues, ¿cómo van a tener equipo si se lo gastan en los arrancones? De ahí se fueron a jugar tiro al blanco con los nuevos cartuchos. Hicieron rapel con los... No traían el folder. Hicieron rapel. ¿Qué más habrán hecho los policías de Río Grande después de esto? Porque esto es policía de aventura, ¿no? Todo menos su trabajo. Como si Río Grande estuviera tranquilo, fluido. No, hombre, pues ahí no pasa nada. Los policías decidieron jugar a rancones. Después de esto, el presidente municipal de Río Grande, la presidencia municipal de Río Grande, perdón, emitió un comunicado donde dijo que todos los involucrados, pelas, ya no están. Mire, dice, respecto al incidente ocurrido el día de ayer, donde se involucran dos patrullas correspondientes a seguridad pública, ya se han efectuado las acciones y sanciones correctivas conforme a la ley en contra de los elementos involucrados mismos, que ya se encuentran sin funciones mientras se determina su situación, es decir, no están haciendo nada. No se permitirán errores de ningún tipo, esto no fue un error, durante esta administración, y ningún funcionario quedará exento de la ley. Estamos trabajando para brindar capacitaciones que permita a los trabajadores ofrecer un servicio digno a la población. Lo grande de Río Grande eres tú. Eso dice, así firman, pero pues no fue un error, no fue un error. Estos señores hacen lo que están acostumbrados a hacer. Desgraciadamente, esto es algo que tenemos en grabaciones. Vaya usted a saber qué pasa en las patrullas de todo el estado en su debido momento. Cosas que no tenemos grabaciones. Yo recuerdo alguna vez, nos llegó un video de unos cuates aquí en el centro recibiendo una lana, otros en Río Grande recibiendo una lana. Se han detectado elementos de la policía teniendo relaciones carnales adentro de las patrullas. Entonces, esto es parte de lo que pasa. Y mire, yo no se lo recriminaría si Zacatecas estuviera tranquilo. No está tranquilo. Vea lo que tiene Omar Hernández preparado para nosotros. Esto es de Línea Informativa. En Loreto, Zacatecas, se respira el miedo luego del asesinato del director de la Policía Municipal y dos agentes de la corporación secuestrados la semana pasada y privados de la vida durante la madrugada del domingo, para luego ser abandonados en la carretera federal 25 de Aguascalientes. El gobierno municipal apenas y publicó un desplegado donde confirmaban la identidad de los policías asesinados. Fuera de eso, ninguna autoridad municipal o estatal se presentó al sepelio. ¿Y qué para comprender todo lo que ha sucedido en los... Aunque las autoridades de Zacatecas se deslindaron de la investigación, dejando en manos de sus homónimas de Aguascalientes el proceso, el fiscal de justicia adelantó que una hipótesis es que los policías fueran asesinados en Zacatecas y sus cuerpos abandonados en el estado vecino. Y nosotros calculamos que tenían a lo máximo 8 horas de haber sido privados de su vida. A diferencia de la impunidad cotidiana permitida por las autoridades de Zacatecas, que mantienen en el hermetismo las investigaciones, la Fiscalía de Aguascalientes asegura que se cuentan con videos, horas específicas de entradas y salida de las camionetas que regresaron a Zacatecas después de abandonar los cuerpos para dar con los responsables. Para tratar de dar con ese grupo, evidentemente ya iniciamos
la investigación con testigos, con cámaras, para poder identificar a las personas que realizaron este acto tan lamentable. El director de la corporación y el alcaide fueron sepultados en la cabecera municipal de Loreto, mientras que el guardia en la comunidad de Santa María, donde era originario. En Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández. Debido a estos hechos, los policías municipales de Loreto en su totalidad desaparecieron. Ya no se presentaron a trabajar el resto. En estos momentos el municipio se encuentra sin elementos de seguridad pública. Supongo que en algún momento se hará cargo la Guardia Nacional o la Policía Estatal Preventiva. No sé quién se va a tener que hacer cargo de la seguridad en Loreto. Pero bueno, así está el municipio. En la línea telefónica tenemos al diputado local Armando Delgadillo, con quien vamos a platicar sobre algo que ocurrió el fin de semana pasado, cuando el gobernador David Monreal hizo entrega ante la legislatura del Plan Estatal de Desarrollo. Armando, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, con el gusto de saludarte, amigo, y agradecerte que nos abras espacio en este importante medio de comunicación. Oye, Armando, bueno, pues platicar rápidamente, ¿qué les llegó a ustedes, el gobernador del estado, David Monreal Ávila, en este Plan Estatal de Desarrollo? ¿Qué es lo que vamos a conocer, a saber de esto? Mira, pues en un tema de cumplimiento de la ley, al finalizar este mes, 30 de noviembre aproximadamente, bueno, debe de estar aprobado el plan de desarrollo estatal, y el otro día en ese cumplimiento de la ley, pues el señor gobernador David Monreal acudió a la legislatura, donde hizo entrega ante integrantes de la CRIP y demás diputados del plan de desarrollo estatal. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de verificar, de meternos a profundidad. Estamos esperando las réplicas, que se replique el plan de el documento que se nos hizo de entrega, pero a grosso modo conocemos algunos temas, ¿no? Donde, pues principalmente, ¿qué reconocemos? Pues que es un plan de desarrollo estatal que, producto de algunos foros, de varios foros de consulta, ciudadana, donde podemos considerar las precisiones que hace la gente desde el semidesierto, en Mazapil, en Concha de Oro, hasta las comunidades acá del sur de Zacatecas, el cañón de Tlaltenango, el cañón de Juchipila. Entonces, también en ese plan de desarrollo, a lo que pudimos ver a grosso modo, pues es que están recogidas las todas las preocupaciones, todas las tribulaciones por las que pasa el pueblo de Zacatecas, ¿verdad? Oye, Armando, llama la atención, y bueno, nos llamó la atención a los reporteros que estuvimos ahí en esa entrega, la postura de la oposición, donde tanto el PRI como Acción Nacional recalcaron en más de una ocasión: si le va bien al gobernador, le va bien a Zacatecas. Esto pues habla de que pudieran llegar a entendimientos y acuerdos por el bien de Zacatecas. Sí, es correcto, coincidimos. Mira, yo creo que más allá de las posturas individuales de cada diputado, que se respetan, ¿no? Yo creo que lo que sí debemos de prevalecer es las posturas como grupos políticos, los grupos parlamentarios dentro de la legislatura. Yo coincido y he coincidido totalmente siempre que sí debemos de buscar los consensos, los acuerdos, más allá de filias y fobias, que nos lleven a fortalecer Zacatecas, ¿no? Y coincidimos. La verdad, yo miré una postura muy madura, una postura muy a la altura de Zacatecas, muy a lo que necesitamos, en ese sentido de que si le va bien al gobernador, pues le va bien a Zacatecas. Y efectivamente, hoy con el tema del presupuesto, que también está en boga, que es parte de la temática ahorita de las discusiones de Zacatecas, el presupuesto de egreso 2022, pues todos siempre luchamos porque le vaya bien a Zacatecas. Ahora, esperando que con la visita del presidente de la República, pues todavía mejore más, o sea, las propuestas y los apoyos a Zacatecas. Entonces, te digo, las posturas políticas deben de coincidir en eso, que le vaya bien a Zacatecas. Oye, precisamente hablando del presupuesto, ahora que ya lo conocemos, no sé cómo plantearlo, pero es bueno el presupuesto que nos envía la Federación, sin embargo, creo que las expectativas eran mucho mayores. Sí, mira, yo
entiendo perfectamente que nunca va a haber un presupuesto suficiente. Estoy seguro de eso. Así nos hayan mandado 100 mil millones. Yo creo que las necesidades que tiene el Estado, la verdad, son demasiadas. Las que tiene el país son demasiadas. Y hoy, pues, es un presupuesto que viene afectado principalmente con una hiperinflación. O sea, Estados Unidos trae una inflación cercana al 7%. Y que sin duda nosotros, por ser vecinos y codependientes de esa economía, pues también traemos una inflación en México. Entonces, pues debemos estar muy conscientes de eso. Ahora, el tema del presupuesto, ya revisamos los números, nos metimos a verificar ahí algunos temas, y yo sigo insistiendo, lo mencioné el otro día en la legislatura, o sea, le pese a quien le pese, pues es el cuarto presupuesto, que es un presupuesto que es del pueblo, es un presupuesto para la gente más necesitada, porque allí detectamos nuevamente que hay recursos, se está priorizando el tema de salud, ¿no? Se está priorizando nuevamente el tema de los programas sociales del bienestar, claro, pues que van a prácticamente a 25 mil familias más en Zacatecas con esos programas sociales. El tema de quitarle dinero al INE y quitarle dinero al Poder Judicial, yo creo que es justicia social, o sea, porque no podemos permitir que ante tanta crisis, ante casi 60 millones de pobres, haya todavía magistrados de la judicatura que tienen vehículo propio, chofer propio, casa rentada, o sea, muchas prebendas que no tiene la población en lo general. Entonces, el tema del INE, o sea, no se quisieron ajustar a la ley de salarios máximos, que nadie gana más que el presidente de la República, ellos sí lo están haciendo. Entonces, yo creo que es un presupuesto con mucha justicia social, un presupuesto que va hacia los más pobres, que claro, yo coincido, o sea, no va a haber nunca un presupuesto suficiente, que ya se enfrentan muchas cosas, ¿no? Que se hayan priorizado algunos temas de infraestructura, ¿no? Las carreteras que se mencionan, ¿no? Las autopistas, principalmente Zacatecas, Aguascalientes, o la de Jerez, que va hacia Tlaltenango, que también, bueno, y el desarrollo económico, y no solamente esas, yo pondría otras sobre la mesa. Acá en el sur hay una carretera que conecta Juchipila, el cañón de Juchipila, con la región de los Altos de Jalisco, y que prácticamente está súper destruida esa carretera, ¿no? Es una carretera relativamente nueva. Pero insisto, o sea, yo creo que hay que ser optimistas. Ya está un presupuesto, es un presupuesto, desde mi punto de vista, positivo para Zacatecas, y esperemos que ahora con la visita del presidente de la República también, ¿no? O sea, ya lo vimos en Sonora con Durazo, o sea, en una pura mañanera le soltó 90 mil millones de pesos. Esperamos que Zacatecas corra con la misma suerte. Pues más o menos igual es lo que esperamos. Muchas gracias por esta llamada, Armando. ¿Hoy tienen sesión? No, te agradezco mucho, amigo, también. No, mira, tenemos sesión hasta el día jueves. Hoy andamos, bueno, yo en lo particular, yo ando en actividades acá en mi distrito, en mis municipios. Hoy visito el municipio de Huanusco. Informarte que el día 8 de noviembre abrí ya mi casa de atención ciudadana y gestión en el municipio de Nochistlán. Arrancamos con dos programas de calzado con subsidio, ¿no? Caminando con Armando se llama. Y acá andamos en los distritos, en los municipios, amigo. Perfecto, eso es bueno también saber que los diputados regresan a sus distritos. Bueno, muchas gracias por esta llamada, Armando. Muchas gracias, amigo. Toma un fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, pues ahí tiene usted lo que tienen preparado nuestros legisladores en el tema del presupuesto. Hemos estado hablando todos sobre cómo viene este presupuesto, cómo se etiquetó desde la Ciudad de México. Y la verdad es lo que yo le digo, las expectativas para Zacatecas eran muy altas. Sí, aumentó lo que nos van a mandar a Zacatecas, pero falta, falta. Y tenemos la confianza que llegando Andrés Manuel López Obrador a Zacatecas, que será los próximos días, pues vea el estado en el que estamos y decida meterle la mano como lo metieron en Sonora. Vamos precisamente con David Monreal Ávila, el gobernador del estado, quien al término de la entrega del Plan Estatal de Desarrollo se dio tiempo para atender a los medios de comunicación. Oiga, está más libre el gobernador así, yo no sé por qué lo quieren encerrar. Vamos a ver lo que dijo el gobernador del estado.
supuesto, ahora muy apegado a la realidad económica y política de nuestro estado, y estoy confiado en ahora esta reorientación que tiene el ejercicio de gasto. El presupuesto en el país es un presupuesto nunca visto, casi supera los 7 billones de pesos, 7 billones. Nunca vistos en la historia de este país. Hay quienes dicen que es más raquítico, con pocas posibilidades, ¿no? Yo estoy viendo un gran presupuesto con mucha expectativa de crecimiento. La política social se incrementa de 300 mil millones a 500 mil millones de pesos. El tema de infraestructura carretera también se incrementa. La bolsa económica general pues llega casi a los 7 billones de pesos. Hoy lo que tenemos que es tener confianza en esta reorientación de gasto y manejo de gasto público, porque se habla mucho de que no hay una reorientación de gasto, ya no hay dinero en los fideicomisos, ya no hay recursos extraordinarios, ya no hay las bolsas discretas en las secretarías ni en los estados. Hoy hay toda una reorientación para proyectos estratégicos, para política social y para garantizar el tema de salud, de educación y de seguridad en el país, que es lo que se tiene que apreciar. Todos estos rubros se incrementan y yo tengo mucha confianza que como Estado federado y con el aprecio que le tiene el presidente de la República a este estado de Zacatecas, nos vaya bien. Ya lo manifestó. A ver, antes de continuar con la información, ¿se fija usted cómo David Monreal habla diferente cuando le preguntamos, cuando se siente libre, a cuando lo ponen a decir cosas? Ya déjenlo, libérenlo, por favor, porque David Monreal se ve mejor así que ese gobernador que habla en pausas. Este es el que queremos oír. Tiene mejor comunicación, tiene mejor diálogo y no es ese ogro que nos quieren pintar. Es amable, hay comunicación recíproca. Quien lo está asesorando lo está haciendo mal. Bueno, en ese mismo tema hablamos con el gobernador del estado sobre el tema de la legislatura. La estafa en la que incurrieron, al parecer, los diputados de la pasada legislatura. Es un asunto que seguramente ya está en la instancia. Yo no quiero abonar a ese tema. Me parece que se necesita la instancia atienda con responsabilidad. Era precisamente esa pregunta, de alguna manera pedirá a quienes están en su gabinete, que fueron diputados de la anterior legislatura, que se retiren para que haya... No, que haga la instancia y que sea. Si nombré gabinete es porque les tengo confianza. Si nombré las figuras que nombré es porque gozan de esa confianza y yo espero que... no la defrauden y no defrauden al Estado en su función y en su responsabilidad. A ver, ¿qué pasa aquí? Que don Ernesto González Romo no estaba en esa reunión porque andaba en la Unidad de Inteligencia Financiera en la Ciudad de México, pero ya lleva 3 días allá. O 3 días que no sabemos qué pasó. Hace una semana, poquitos días más, fue que don Ernesto González Romo destapó esto. Se hizo un alboroto tremendo y no ha pasado nada. Llegará El Salvador con la bolsa de dinero para que le hagamos caravana, supongo que es lo que quiere decir. Supongo que se refiere a la visita, a la próxima visita de Andrés Manuel López Obrador. Mire, nos ponemos hasta de alfombra con tal de que llegue más dinero. No importa, nos ponemos de alfombra. Urge que llegue el dinero a Zacatecas y que llegue de buena manera, no nada más así Ahí les voy a dar algo para que caminen. No. Necesitamos que se reactive Zacatecas. Y es urgente.
urge de újule, ya es para hoy, ¿eh? Nos tenemos que mover todos a conseguir billetes. Bueno, por otro lado, el propio gobernador del estado, David Monreal, le digo, entregó la semana pasada el Plan Estatal de Desarrollo, lo hizo ante la legislatura local. Este plan contempla las resoluciones, a las que se llegaron en diversos foros de consulta y permitirá, o será la carta de navegación durante los próximos 6 años. Construiremos así un ecosistema socioeconómico sólido e inclusivo que será el motor para hacer posible la generación de bienestar para todos, acompañado en todo momento por un proceso de construcción y fortalecimiento de las instituciones para caminar hacia una nueva gobernanza. Nuestra gestión girará en torno a 3 ejes transversales: la garantía de los derechos humanos y la seguridad, la construcción de condiciones para la igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer, y la anticorrupción y la lucha contra la impunidad, cero tolerancia, como instrumentos de legitimación y recuperación de la confianza ciudadana. Con este Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, daremos paso a la generación de un gobierno de y para los zacatecanos, de un gobierno para todos, un gobierno responsable y solidario con la sociedad, un gobierno de principios y de valores, un nuevo gobierno que nos permita la recuperación y reconstrucción del tejido social y nuestra paz y seguridad. ¿Qué es lo que le digo? Cuando lo mandan a... No lo mandan, porque no creo que alguien mande al gobernador aquí. Pero cuando sus asesores le dicen cómo debe de comunicarse y él les hace caso, vea. Cuando se sale del guión y habla con los reporteros, es otro. Es una velocidad distinta, una comunicación fluida, dinámica. Es el David que vimos en campaña. Es el David con el que hablamos muchísimas veces. Y es el David que exige la gente que sea. El que quiere la gente. El que debería de estarnos gobernando. No el que pretenden los asesores en convertir en algo que no es. Las estrategias de comunicación, me parece, no son las adecuadas. Creo que deberíamos de tener más acceso al gobernador. Así es el presupuesto. Mira, Bartola, y te dejo esos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz, ¿no? De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto, guárdame el resto para echarme mi alipus. Creo que alipus es con Z, pero... más o menos así va a estar el presupuesto de Zacatecas. En días pasados tuvimos la oportunidad de hablar con los diputados locales, con algunos federales, y todos coincidían que hace falta más dinero, y ojalá en la visita de el presidente de la República los podamos conseguir. Ya llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy, ¿sí? Ya llegamos. Pues, ¿qué horas son tú que ya me quieres? Me queda un minuto, Carlos Grey. Bueno, déjeme decirle que el día de hoy, bueno, hoy se instala la Comisión de Parlamento Abierto en la legislatura a esto de las 10 de la mañana, nunca son puntuales. A las 11 de la mañana en el VIPS, Nicolás Castañeda y el Partido Encuentro Solidario darán una conferencia de prensa, yo supongo, queriéndose adelantar a la de las 12. A las 12, Alberto Campos y algunos miembros más del Partido Encuentro Solidario, entiendo yo, estarán dando otra conferencia de prensa para apurar las elecciones internas del Partido Encuentro Solidario. Aquí, pues, ahora sí que, a ver, don Alberto, yo no entiendo y explíquenos, y espero que nos lo expliques en la conferencia. Tú renunciaste a la candidatura del Encuentro Solidario, te bajaste en Guadalupe, dijiste, ahí nos vemos, ahí quédense, yo no voy a estar aquí.
y ahora quiere ser dirigente del partido en el estado. Digo, hay cosas que uno no entiende, pero Encuentro Solidario, mire, murió peleándose, nació peleándose y reencarnó y se está peleando. Vamos, digo, ni que fuera para tanto. Ya nos vamos el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Inmediatamente después de esto viene Luis Chávez con su monitor. Si es que, si ya mandó algo. Entonces sí viene Luis Chávez con su monitor para que nos platique si ya lo dejaron de perseguir los taxistas. Vendrá también a las 6 de la tarde Alfredo Valadez. Alfredo Valadez con En Línea, segunda emisión. Y antes de despedirnos, queremos mandarle un abrazo a toda la familia y a todos los que hemos sido compañeros de él. Y ser solidarios con toda la comunidad de fotógrafos, de toda la comunidad que tiene que ver con el periodismo cultural, con la familia rocanrolera también, ¿por qué no? Porque de todas esas familias fue parte de alguna forma Rogelio Ríos Treto. Mi estimado Roger, ahora sí que vas a cruzar el túnel, ese que tanto amaste ahí en Sonido Estrella, donde construiste y nos revelaste el mundo del rock en español a muchos. Descansa en paz, Rogelio Ríos Treto. Nosotros ya nos vamos. Pórtese bien.